Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o vender las vuestras, podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento. Es una página web fiable y bastante rápida. He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Dani, bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin traemos de vuelta al canal el FIFA Street 1, este mágico juego, por favor, que recuerdo. Hace unos días se me ocurrió la idea de volver a jugar el Domina la Calle, este modo de juego que es como un modo carrera, modo historia de este FIFA Street, que yo de verdad de pequeño me vicié muchísimo y es una pasada. Vale, chicos, este es el modo Domina la Calle, ¿vale? Tienes que crearte un jugador, ir mejorándolo. También la plantilla podéis ir mejorándola, podemos comprar los jugadores reales, como Casillas, Buffon, o sea, todas las leyendas que hay aquí, Ronaldinho, de todo, ¿vale? Así que, chicos, si queréis que haga la serie de Harry, un buen like y os digo que tendremos serie de Domina la Calle de FIFA Street. Luego, si gusta mucho la serie y demás, podríamos hacer también la del FIFA Street 2, ¿vale? Porque también lo tengo, todos los FIFA Street y puedo hacerlo de cualquiera. Cuando lo dije en la pestaña de comunidad, os gustó mucho la idea, así que espero que lo apoyéis. Y nada, antes de empezar con la serie, ¿vale? Que será en otro vídeo, vamos a jugar unos partidos, ¿vale? A este FIFA Street. Y lo vamos a hacer, pues, bueno, tenemos aquí muchas selecciones, ¿vale? Bueno, realmente no tantas. Voy a cogerme a Argentina y vamos a hacer un partidazo entre Argentina y Brasil, así, tal cual, en frío. Mira, estamos en Nueva York, de verdad, el... Tiene unos temazos este juego, tío. Increíble. Para Ronaldinho. Madre mía, tío, por favor. ¡Madre mía! ¡Pero cómo empezamos! ¡Qué golazo! ¡Vaya golazo hemos marcado, por favor! Además ha sido Saviola, tío, vaya golazo. Mira qué chirlo. De tacón, de verdad, tío, qué guapo. Si le ha dado el palo, ¿no? Aquí. A ver, a ver, a ver. ¡Qué golazo de tacón! No me esperaba marcar así de tacón. Mira, ahí le da como a la tubería. Vaya golazo, empezamos muy fuerte, chicos. Ya hice un vídeo anteriormente de este juego, ¿vale? De FIFA Street de la Play 1, vaya golazo aquí de Brasil, por cierto, de Ronaldo. Y se veía peor, ¿vale? Yo creo que si alguno de vosotros lo ha visto antes, me puede decir si notáis la mejoría, ¿no? Pero estoy haciendo esto con un emulador. Además, tengo un aparato que me ha venido casualmente hoy cuando estoy grabando este vídeo. Y puedo grabar la Play 2 con buena calidad. Así que ya os digo, se pueden venir cosas muy guapas. Vaya golazo. Ah, no. Bueno, la ha parado, menos mal. También os digo, tengo muchísimos juegos de fútbol de la Play 2. Así que cualquiera que me digáis lo tendré. Y puedo hacer un vídeo de ellos. Por ejemplo, el del Barça, incluso el juego. Madre mía, increíble. Y ojo, porque tenemos Game Breaker, ¿eh? Hay que hacer algo guapo. ¿Vale? ¿Vale? Vamos, no, de cabeza no. De cabeza no, pero bueno, si lo marcamos con Riquelme, creo que es. Bueno, marcamos gol. Creo que Riquelme, vamos a verlo. Riquelme, tío, o sea, no, bueno, o sea, quiero decir, no puede ser otro. Ahí lo vemos, Riquelme contra Dida. Game Breaker de cabeza, sí, señor. Buah, tío, no me jodas. De verdad, tiene un soundtrack este FIFA Street 1 que es una burrada, tío. Ay, cabrón, no me ha salido. Uf. Corre, corre, corre. Lo malo que en este juego irte del portero es casi imposible, diría yo. En FIFA Street 2 lo bueno que sí te puedes ir del portero, también mola un montón. Y al final de este vídeo tendréis gameplay también de FIFA Street 2, ¿vale? ¡Qué buena! Dame una chilena. Bueno, 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 está chulo, está chulo. ¡Vamos! ¡Oh, de Rabona, tío! ¡Qué buena era! No, otra vez de cabeza, no, tío. Lo he hecho mal. Pero bueno, si marcas gol no estaría mal, ¿eh? Vale, vale, perfecto. ¿Quién es este? ¿Tevez? ¿Quién es este? El del gol, no lo sé. Tevez, Tevez, sí, 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 es Tevez, es Tevez. Pásala. ¡Vamos! ¡Guau, la chilena, tío! ¡Qué guapo está este juego! ¡Por favor! ¡Esta gente está muy cheta! Venga, ven, ven, ven. Yo siempre hacía esas cosas, tío. Me molaba un montón. Buah, tío, me han jodido la jugada. Esto es como en el FIFA normal, tío. A un jugador y... Bueno, Game Breaker. Ay, que se viene Game Breaker. Yo me ponía nervioso, ¿eh? ¡Ay, la elástica era perfecta! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Hostia! ¡Ha tirado tal cual! Creo que se la para. ¡Ahí está! ¡Madre mía! La da en la cara, tío. Cómo lo reventaban. Me encanta. Gol. ¡Madre mía! El pato a Bonancieri, creo que es, ¿eh? ¿Cómo las para? ¡Vamos, chilena! Bueno, de cabeza y ojo, tenemos Game Breaker para ganar el partido, ¿eh? Se puede venir. Mira,
Mira que se me acaba. Corre. No, tío. Vamos, chileno, gol. Bueno, está chulo. Si marcas gol de volea así. Vale, creo que es gol, ¿eh? Creo que ganamos. Sí, sí, ¿no? Ahí está, golazo. Sí, señor. Saviola. Para acabar, ahí vemos el gol. A ver, quería hacer otra cosa en plan chilena o algo, pero bueno, controla ahí con el hombro. Con el, sí, con el hombro creo que ha sido. Y golazo. Bueno, nada, empezamos bastante bien. Y bueno, chicos, estuve jugando también FIFA Street en mi canal de Twitch, que es este de aquí. Estuve jugando unos partidos y pasaron cositas. Estuvimos viendo también algunas de las alineaciones que había disponibles en cada selección, ¿vale? Por ejemplo, España. Vimos también, pues bueno, Inglaterra. Vimos unas cuantas, la verdad que hay jugadorazos ahí, hay muchas leyendas. Mira, ¿dónde está el Betty? El Betty. Madre mía. Vaya, Gus Focus. Vamos. Madre mía, qué golazo. Pero qué mierda gol es ese, pero Lampard. Ven. Madre mía. Vamos. Qué golazo y Game Breaker. Se viene lo chido. Ah, chuto tal cual. Chuto tal cual. ¿Se viene golazo o se la para? ¿Qué decís? Vamos. Hace un poco F el Game Breaker, también te digo, pero. Me están reventando, poco se habla. Madre mía, Inglaterra, tío. Pero no se la regales, hombre, por Dios. Está... Es que, madre mía, el retraso está en un. Está en FIFA Street, tío. ¡Hala, qué golazo! Madre mía, el Daniel FIFA. Hostia, es que va en tocheta, hostio. No me jodas, mira Henry. Aquí Enrique estaba en todo lo suyo, en media 94-95. Mira cómo pierda. Pues sí, sí, como te remonta. Sí, la risa me voy a echar. No, pero eso está ganado. Tengo a Cristiano Ronaldo. Ahí está. Con retraso ganamos, como no. Ronaldinho, venga, Ronaldo. Y aquí yo tenía una cuestión. Digo, vale, ¿a quién pongo? Adriano, Roberto Carlos, Kaká, Lucio. Bueno, estos la verdad es que no me importaban mucho. Cafur, Gilberto, Cleverson. Hostia, Cleverson, la madre que me parió. Hostia, Saviola y Riquelme. Ay, 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 por favor. Ay, 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 madre mía, Argentina. Venga, tío. ¡Qué buena! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué jugar! ¡Increíble! Es que molaba un montón. Yo me venía arriba, ¿eh? Me acuerdo, marcaba golazo. Mira, papá, mira qué golazo he marcado con Ronaldo. Pasó buenísimo. Ojalá pudiera grabarlo y enseñárselo aquí a la gente y a mis amigos. Es verdad, ¿eh? No es coña esto. Chuta ahí. Joder, pero de cabeza no, Ronaldinho. Ronaldinho ahora en la cárcel. Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir? Ronaldinho, más o menos el campo de estar jugando ahora mismo es parecido, ¿eh? También os estuve enseñando, pues bueno, algunos de mis juegos de fútbol, que tengo un montón, ¿vale? Hace tiempo hice un vídeo donde os enseñaba, pues, toda mi colección de juegos de fútbol. Lo que pasa, claro, de eso ya hace unos años, y mi colección ha ido creciendo poco a poco más. Y bueno, chicos, para finalizar, no solo jugamos a FIFA Street 1, sino que jugamos también al gran FIFA Street 2, que este también mola un huevo, ¿vale? Mola muchísimo. Bueno, chiquillo. Madre mía, piernas locas. Joder, ni que fueras Garrincha. ¡Hala! ¿Eso qué es? Oye, aquí me están echando poderes o algo. ¿Pero qué es esto? Pero por favor, si... Joder. No me he enterado de lo que ha pasado ahora. No sé qué ha ocurrido. Es que no lo sé. ¡Hala! Golazo. Vamos. Hostia, tira de rabona, ¿sabes? Pero marca gol, chiquillo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Volver a ver estos juegazos, de verdad. FIFA Street 1, FIFA Street 2 molan muchísimo. De verdad, me flipan. Y espero que apoyéis mucho este vídeo y que apoyéis sobre todo la serie de Domina la Calle. De verdad, apoyad este vídeo mucho para que vea que tengáis muchas ganas de ver esa serie. Yo de verdad tengo muchas ganas de jugarlo y demás. Espero que os encante tanto como a mí jugarla. Y nada, chicos, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Yo me despido, me voy, adiós.